bueno, nos propusieron estar aquí apoyando en Bolludo, Par del Condado, estar aquí, que el pueblo de Fernán Núñez estuviese apoyando este Día Mundial de la ELA, ¿no?, que se celebra el día 21, y aquí está parte de nuestro pueblo, parte de la asociación y vecinos y vecinas que siguen apoyando cada día la causa de la ELA. Estamos con nuestra asociación, con Saca la Lengua a la ELA, bueno, con Miguel Ángel a la cabeza. Sabemos que sin, como se dice, ¿no?, como pone en el papelito que nos habéis dado, ¿no?, sin investigación no hay solución. Pues tenemos que estar apostando, tenemos que estar apoyando esta lucha que hay contra las administraciones, en definitiva, que son las que tienen que poner los dineros para que haya esa investigación. Y bueno, nos van a tener siempre, al Ayuntamiento de Fernán Núñez, nos vais a tener siempre, tanto las asociaciones de Fernán Núñez como las asociaciones de cualquier punto de Andalucía. Así que nada más, venimos a apoyar esta causa y aquí estaremos con vosotros todo el día. Bueno, estamos aquí, como podréis ver, apoyando la iniciativa que ha tenido nuestro querido José Antonio Moreno, el Moreno, como lo conocen aquí en el pueblo, para apoyar en esta caminata y sobre todo darle visibilidad a esta cruel enfermedad. Entonces, aparte de la visibilidad, lo que hacemos es trabajar y reivindicar la investigación que se necesita para conseguir el origen, que no se conoce porque, como sabéis, es una enfermedad mortal. Hoy por hoy no tiene cura y entonces tenemos que luchar para conseguir cuanto antes el origen de esta enfermedad y poder neutralizarla, y si se puede vencer, mejor todavía. Desde la asociación, aparte de la investigación, lo que estamos haciendo es trabajar por conseguir una calidad de vida al afectado, para que pueda de alguna forma desarrollarse dentro de sus discapacidades, y apoyar también a la familia asesorándola en todo lo que necesiten, para que de alguna forma pues puedan llevar una vida lo más decente posible. Ha sido toda su vida un atleta. Empieza diciendo Miguel Ángel. Desde que nació. Un momento, empieza diciendo Miguel Ángel. Bueno, porque lo he dicho, lo que pasa es que no estaba grabando. Vale, venga. Venga, ahora, Miguel Ángel de toda la vida le ha gustado mucho el atletismo. Ha sido primero futbolista, luego vio que no era lo suyo, se metió en atletismo, ha hecho tantas cosas que yo creo que personas que siempre están en movimiento. En mi pueblo creó el triatlón, estaba creado, pero en mi pueblo nadie lo conocía. Él ha sido un atleta de élite. Y luego también tuvo la suerte de conocer allí en mi pueblo, que también ella es de allí, a su mujer. Su mujer es jugadora de baloncesto también de élite. Luego hizo oficio, traumatología, y mi hijo estudió educación física en Canarias. Y vamos, imparable, una persona imparable, se metía en todo y todo. Y nada, en el 2018 nos llega la noticia de que mi hijo tiene ELA, y en vez de venirse abajo, él ha sido un constante de ida y venida, creó la asociación y hizo todo lo posible por ayudar en todo lo que se puede, ayuda a los enfermos, ayuda a familias. Él se implica en todo lo que hay y crea muchísimas cosas para recaudar fondos y para que se conozca esta enfermedad, sobre todo para que se conozca esta enfermedad, esta maldita enfermedad que por la ha tocado y ya está. Y lo mismo que la ha tocado a él, la han tocado a muchísima gente. Y estamos luchando por esto del día a día, implicándonos todo lo que podemos. Y mi pueblo entero yo no puedo decir lo que es mi pueblo. Buenos días, pues mira, soy José Antonio Moreno Carrellán, enfermo de ELA. Y bueno, pues en primer lugar quisiera agradecer a todos los que nos acompañan en esta marcha solidaria,
y bueno, que pasemos, tengamos una buena mañana y pasemos un buen día de convivencia, que es lo que se trata, ¿eh? De dar aportar, de darle un poquito de visibilidad a lo que es la enfermedad, ¿vale? Pues nada, desde Espartina apoyar la lucha contra la ERA. Vamos a hacer dominguito apoyando la causa para ver si fomentamos la investigación. Pues yo también he querido aquí participar en la ELA para que se haga más visible todo y a ver si podemos colaborar lo máximo posible para esta enfermedad. Buenos días, pues aquí estamos hoy, esta mañana de domingo, tan agradable para, bueno, colaborar con esta causa y bueno, pues vamos un poco reivindicando, hacer visible esta enfermedad que bueno, que necesita de la ayuda y el apoyo de todas las instituciones. Y el pueblo Bullido, pues como no podía ser de otra forma, pues se ha volcado hoy aquí con nuestro vecino y bueno, pues esperemos y hacer visible, como digo anteriormente, este problema para que las administraciones e instituciones luchen y apuesten firmemente por estas enfermedades. Bueno, pues nada, pues nosotros hemos querido acompañar también los concejales del Partido Popular a esta iniciativa de la caminata por la ELA en Andalucía. Nos es muy grato encontrarnos con tantísima gente, porque Bollullo ya sabemos lo solidario que es, pero con un tema como este pues es muy sensible y se vuelca, como todos podemos comprobar, y la verdad es que animo a todo el mundo a que siga colaborando con esta causa, también el día 21 a que conmemore este día y ayudar sobre todo también a nuestro querido vecino Moreno, que esto, como comentaba su mujer, es algo que le da muchísima fuerza el que estemos todo el mundo ahí empujando y ayudando para intentar encontrar soluciones para esta enfermedad. Bueno, yo soy Pilar Ojeda, soy la mujer de Moreno, enfermo de ELA, y nada, y aquí mira cómo tenemos al pueblo, emocionante todo, porque el pueblo ha colaborado con nosotros en todo, desde la compra de las camisetas y demás, hasta hoy, que mira toda la gente que quiere acompañarnos. Y muchísimas gracias a todos, al alcalde de Fernán Núñez, que también está con nosotros, a los concejales del Ayuntamiento de Bollullo, que nos han acompañado, y sobre todo toda la población de Bollullo, de La Palma, de Rociana, y los de Fernán Núñez, claro, que han venido en un autobús completo.
Hola, hombre. Tened cuidado con el dron. Espérate aquí. Bueno, pues el grupo de Pilar Guad Nature de Bollullo del Condado ha querido, con el motivo de Cala Campinela, hacer un recorrido. Yo he sido uno de los monitores junto con mis compañeras para realizar 10 kilómetros. Y ha consistido en subir por el camino de Manzanilla hasta la Cruz Romero y regresar sobre unos 10 kilómetros. El grupo ha sido homogéneo,
he tratado por todos los medios de que no se haga excesivamente rápido para que pudiera estar al nivel de todo. Y en fin, bueno, pues estoy muy satisfecha del recorrido, el tiempo también ha acompañado. Y ya está, queremos darle el apoyo total a nuestro vecino José Antonio Moreno Carrellá y echar un pulso a la ELA, ¿vale? Gracias. Hola, soy Víctor Vega, responsable del club Más que Marcha, de Pilar Wall, Natur. Y bueno, la primera caminata solidaria en contra del ELA, hemos encontrado una gran participación, se nos ha sido numerosa, se nos ha encontrado que ha participado la mayoría de, no solamente de la localidad, sino toda la provincia y parte de Andalucía. Ha consistido en tres rutas adaptadas a las características de las personas y de las limitaciones y capacidades. Y bueno, hemos dividido los grupos bien controlados, con cumplimiento de las medidas COVID. Y qué puedo decir, ha sido un éxito y se ha cumplido todos los objetivos que es lo que se pretendía, ¿eh? El propósito de dar visibilidad, sensibilizar y recaudar fondos para investigar de esta enfermedad que es incurable, pero que yo creo que con investigación y voluntad e interés perfectamente se encontrará su cura. ¿Quieres que me agache para que me mire a la altura? Porque sé que eres famoso aquí en el pueblo. Tu nombre y tu apellido. Le pone un comentario, le pone la hermana la peor.